el miedo, a sentir miedo de que me iban a separar de mi familia. ¿Qué pasaba por tu cabeza a la hora de cruzar a los Estados Unidos? Pues en ese tiempo yo era una niña de 5 años. Pasamos la frontera. A veces me paniqueaba porque teníamos que correr en un cerro de donde había muchos árboles en la noche. ¿De qué nos estábamos escondiendo? Most people have a fear of immigration because they understand that certain administrations don't like people are here unlawfully or undocumented. No sabíamos qué hacer, andábamos desesperadas, que nomás de pensar que llegara migración por nosotros o que ya no estuviéramos juntos como familia. Many people think that if you're in deportation, if immigration catches you, then the next thing is you're going to be on a bus going back home. Well, that's not true, because while in deportation, you can apply for certain relief. Pero ya llegar a una cierta edad de 16 años, ya sentí como un temor porque no tenía un seguro social. DACA has changed many people's lives. It puts them out of the shadows and makes you participate in our country. Hubiera sido mucho mejor si DACA estuviera en ese tiempo para mí. Me hizo llorar muchas veces porque por cada corte que íbamos pensando que ahí era cuando mi familia nos iban a separar. Le doy gracias a Dios, a mi familia, por estar ahí, por apoyándome. Le doy gracias a Henry, al abogado, que nos ayudó. Henry, if you're watching this, I'm very thankful that I consider you as a family. Immigration is a process that many people are afraid to take. And some of the reasons may be fear, maybe anxiety, maybe not knowing what to do. And for those, I say, take action, be informed. There are many, many ways that, and programs that allow you to be here. Lo más feliz de toda esta experiencia es de que mi familia estamos juntas y poder decir de que no va a haber nadie ni quien nos vuelva a separar.